Nosotros tenemos, cuando digo nosotros, es el mundo independiente, mucha confianza depositada en él, en lo que pueda dar, es una de las máximas promesas del Rojo. Nos pusimos muy tristes y muy mal cuando supimos de su segunda lesión, porque la primera le puede pasar a cualquiera. Cualquier jugador está expuesto a romperse los ligamentos cruzados. Es una de las lesiones más duras de un futbolista y a cualquiera le puede pasar. Pero lo que no le pasa a cualquiera es resentirse o volver a lesionarte inmediatamente casi después de recuperado, y eso es lo que le pasó al Chila Márquez, quien está del otro día, quien está del otro lado, quiero decir. Voy a decir algo para que Chila escuche. Lo tengo tan incorporado el apodo que le pregunté a mi compañero Ayán cómo era el nombre, porque lo tengo, me olvidé que era Rodrigo. Ya, pasa, para el mundo independiente es Chila. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Buenos días. Renato con Seba González, con Ayán te saluda, ¿cómo estás? Hola Rena, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, loco. Sabés que no te teníamos, o sea, está tan instalado el Chila que nos olvidamos que era Rodrigo. Sí, ya todos me conocen por el Chila, así que ya el nombre ya se olvidaron todos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo nace el Chila? Bueno, el Chila nace en la pensión. Cuando llegó a la pensión era el más chiquito de todos y viste que en la pensión todos tenemos nuestro propio idioma con los chicos, viste, las claro. Palabras raras esas que traemos del interior. Y nada, un día un coordinador y con decía enchilala, viste esas palabras raras y me quedó por Chila. Y ahí al principio no me gustaba, pero bueno, después ya me acostumbré y quedó así. Mira vos, ¿a qué edad llegaste Chila Independiente? A los 10 años. Ah, tremenda edad, chiquito. Sí, era bastante un énero. ¿De dónde sos? De Andresito Misiones. Mirá, ¿y cómo se da de misión? ¿Cómo surge la posibilidad? ¿Y cómo es que tus viejos... ¿Tenés papá y mamá? Sí. ¿Cómo es que tus viejos, vinieron a Buenos Aires, conocieron la pensión, se juntaron con algo? Digo, porque a los 10 años es una edad muy 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 corta todavía. Y difícil. Sí, fue todo una historia re loco, ¿no? Porque, a ver, yo ya de los 6 años ya me quería venir a jugar a un club a Buenos Aires. ¿A los 6? Sí, ya el sueño de chiquito, ya la primera vez que vine y conocí Buenos Aires, ya le había dicho a mi mamá que me quería quedar lo de mi tío para que me lleve a un club. Y no, mi papá me dice que estaba re loco, que era un bebé, que cuando crezca un poquito ya iba a tener la oportunidad. Y ahí fue, bueno, que un día jugando allá en el campo, en mi pueblo, con mi familia, con mis amigos, se dio la casualidad que justo un señor que trabajaba en la prefectura, que se llama Diego, fue a cubrir el cargo de otro compañero y me vio jugando ahí en el campo, en la cancha de la prefectura, y ahí donde se pudo contactar con un amigo de Iguazú, que es muy amigo de Pepe Santoro, y ahí donde Pepe me pudo conseguir la prueba y así llegué a Independiente. Mirá, o sea que Pepe fue parte fundamental de tu arribo al Rojo. Exactamente. ¿Y tenés relación con Pepe? ¿La mantenés todavía? Sí, con Pepe, cada vez que lo veo acá en el predio siempre charlamos y siempre nos acordamos el día en que llega el club, que él fue el que habló para que me hagan probar. ¿Y viniste la primera vez con tus viejos para conocer la pensión? Sí, en realidad el primer año no estuve en pensión. Mi primer año en el club viví los primeros 6 meses con la familia de mi tío, o sea, con mi tía y mis primos. Sí. Viví 6 meses y los otros 6 meses se vino uno de mis hermanos a vivir conmigo, que en ese momento jugaba en el ascenso de Córdoba. Y mi mamá le había pedido por favor si podía venir y bueno, se vino los otros 6 meses y ahí al año siguiente pasé a la pensión. ¿Y tenías 11 recién, ¿no? O 10? Sí, en realidad vine, cuando llegué al club tenía 10 para cumplir 11. Claro, y a la pensión casi con 12 llegás. Claro, exactamente. ¿Edad de qué? ¿No era novena todavía, infantiles? No, era cuando llegué al club era el primer año de AFA, digamos. Claro, infantiles de AFA. Sí, el primer año de AFA. O sea, son tres años antes de llegar a novena, ¿no? De infantil. Claro, exactamente. ¿Y siempre jugando como enganche, Chila? En realidad yo ahora toda la vida jugué de extremo, ¿no? Pero yo cuando vine a probarme el club vine de enganche, digamos, el famoso enganche de 10. Sí. Pero como ya todos esos puestos estaban cubridos, porque a ver, en esa época estaba Alan y estaba, bueno, Lobo, Meyer, que eran... ¿Vos qué categoría sos? Yo 2002, la misma que Alan. Mirá. Bueno, cuando llegué ya estaban todos los puestos esos ocupados y faltaba un 11. Aparte me vieron así flaco, alto, zurdo y me mandaron ahí por la banda y ahí es donde me quedé. ¿Te quedaste de extremo? Me quedé extremo. ¿Y es donde te sentís más cómodo o te sentís más cómodo por dentro? No, puedo jugar de los dos puestos, ¿no? Ya estoy acostumbrado a jugar por izquierda, pero si tengo que jugar de media punta, enganche o por derecha,
me siento cómodo igual, pero donde estoy más acostumbrado es por izquierda. ¿Y en la pensión hasta qué edad te quedaste? En la pensión me quedé hasta el 2019. Ah, hasta 2019. O sea, antes de la pandemia. Exactamente, después ya al 2020 me fui a vivir a un departamento solo y bueno, ahí donde agarra la pandemia y ahí me voy a Misiones. Estoy ahí cinco meses y medio y ahí cuando vuelve todo de nuevo a la normalidad, cuando volvió el fútbol, me pegué la vuelta y bueno. Acá primero contame lo de la primera lesión, la primera rotura de ligamento. ¿Cómo lo tomaste? Yo decía, una lesión es habitual, digo, le puede pasar a cualquiera, le pasó a cualquier cantidad de chicos y obviamente de profesionales, pero vos tuviste dos, una tras de otra. Claro, exactamente. La primera lesión se dio jugando en séptima división contra River. Yo en ese momento estaba en la selección, veníamos a hacer varias giras y justo en ese entonces fuimos a hacer una gira, a jugar un torneo del Cuatro Naciones en México. Y cuando vuelvo de México con la selección, justo teníamos un partido suspendido. Yo llego un domingo a la noche y ese miércoles de esa semana teníamos un partido suspendido con San Lorenzo de visitante. Y bueno, juego ese partido y ya el sábado teníamos el otro partido contra River, justo dos clásicos. Y bueno, y yo llegué muy cargado, estaba muy cansado del viaje, veníamos de jugar varios partidos. Y ahí justo contra River, que tenía varios compañeros también de la selección ahí, jugamos contra ellos y bueno, ahí donde me lesioné la primera vez. ¿Y te operaste inmediatamente? ¿Y qué tardaste? ¿Los tiempos normales, 6-7 meses? Claro, ahí me operaron y volví entre 8 y 9 meses. Ah. Y bueno, después de una vez teniendo la alta médica, ya vuelvo. Y, ¿llegaste a jugar? ¿La segunda? Sí, fue. Ahí te cuento. Bueno, vuelvo de la primera lesión y ya habré jugado dos o tres partidos en inferiores para sumar minutos, para volver al ruedo, digamos, ¿no? Pero no jugaba los partidos completos, jugaba 45 minutos, por ahí jugaba 60. No llegué a jugar un partido completo en inferiores. Y ahí donde, bueno, ya me quedo en reserva y el Negro Gómez me hace debutar con Lanús, que es el día que hago el debut. Y bueno, ya después del otro partido ya jugué titular en Tucumán, contra Atlético, y ahí donde justo viene la segunda lesión. ¿Y en ese entonces ya había vuelto también a la selección y justo estamos yendo con Alan juntos y bueno, ahí donde me agarró la segunda lesión y no pude viajar a jugar la gira a Perú y a Chile. Chila, ¿y vos qué crees? ¿Que hubo algo que se falló en la operación? ¿Hubo algo que se falló en la rehabilitación? ¿Son cosas que pueden pasar? ¿Qué te dijeron? No, para mí son cosas que pasan, ¿no? O sea, nosotros corremos el riesgo de lesionarnos, ¿no? Y bueno, tuve la mala suerte de que me tocó a mí de nuevo, pero bueno, uno ahí donde tiene que estar fuerte mentalmente para aceptarlo y volver más fuerte que nunca, ¿no? Porque si te pones a pensar y que te quedas en el pasado, es lo peor que te puede pasar. ¿La segunda operación te opera el mismo médico o te opera otro ya? El mismo médico, Patricio Riatti, que en ese entonces estaba en primera. Y vos sos muy flaquito, tenés que trabajar y fortalecer los cuádriceps, la masa muscular, como para poder proteger un poco más la rodilla. Claro, yo todos los días tengo una rutina que voy 15, 20 minutitos antes del gimnasio y ahí donde me pongo a fortalecer a full y para ir ya despertando los cuádriceps antes del entrenamiento, ¿no? Para estar bien. Pero ahora vengo bárbaro, gracias a Dios, venimos bien y me estoy sintiendo muy bien. Contame cómo eran tus días en la pensión, Chila. ¿Te gustaba alcanzar pelotas? ¿Disfrutabas de ir a ver los partidos el domingo? Porque imagino de tan chiquito, a los 10 años, imagino que ibas a la escuela del club, pero ¿cómo era la vida de tan pequeño y tan lejos de la familia? Sí, estar en la pensión era algo muy lindo, ¿no? Al principio, o sea, nos la pasamos tan bien porque, a ver, justo yo cuando llego al club, llego en la etapa oscura, digamos, ¿no? Donde el club justo está en la B, la pensión no estaba en las mejores condiciones, a veces pasamos hambre, nos cagamos de frío, pasamos calor. Entonces, después justo cuando, creo que fue en la época que viene los Moyanos, ahí donde por ahí el club se levantó un poquito, arreglaron la pensión y estábamos mejor, digamos, ¿no? Claro. Pero sí, después, bueno, como hiciste vos la secundaria, yo le hice todo en el club, ahí en el Colegio Independiente, y sí, ir alcanza pelota era lo más lindo para nosotros, tener los jugadores cerca. Después de los partidos siempre por ahí me mangueamos un shortcito, una remera, ¿no? Pero sí, eran épocas muy lindas. ¿A quién tenías como referente en esa época? ¿Quién te gustaba? ¿A quién,
a quién seguías, a quién. Bueno, fuiste compañero de pensión de Ezequiel. Claro, sí, con ese estuvimos 2-3 años, fuimos compañeros en la pensión, porque llegó en el 2015, y bueno, estuvimos en el hotel y después acá en la pensión, y justo donde le toca debutar y todo eso, la verdad es que estamos muy felices con todo lo que le pasó a ese, ¿no? Claro. ¿Y de pibe quién te gustaba? ¿Cómo jugaba? ¿Cómo sí. jugaba, sí? Y en esa época me gustaba mucho Rigoni, por las características de que era rápido, le gustaba el uno contra uno, también me gustaba cómo pateaba los tiros libres. ¿Y hoy qué te pide el polaco, Claudio González, el técnico de la reserva, ya afianzado? Yo preguntaba todavía, el otro día consultaba, digo, bueno, o lo decía al aire también, estaría bueno que teniendo en cuenta las condiciones que tenés, el pasado en selección, digo, sos un jugador que... El mundo independiente hace mucho que habla de vos, por más que por ahí no los grandes medios todavía no lo saben, pero en el mundo independiente se ha generado mucha expectativa con tus condiciones, y por ahí estaría bueno que ya Falcioni te empiece a ir trabajando. Y alguien me decía, dejá que vaya de a poco, que tenga continuidad en reserva, que juegue un añito en reserva, que le va a venir bien. ¿Vos cómo lo estás viviendo? ¿Y qué te pide Claudio en relación a lo que siempre hiciste? No, el Pola siempre me pide que, bueno, jugando ahí de mi posición, ¿no? Que sea extremo picante, siempre busque el uno contra uno, y donde me puedo asociar con los internos, con el 9, que me junte, ¿no? Porque ahora ya los amistosos veníamos jugando todos juntos, y bueno, ya más o menos tenemos una idea de juego, y la verdad que venimos trabajando muy bien, venimos de ganar la Lanús, que fue el último campeón, venimos a ganar la Patronato, allá un partido muy difícil, cancha chiquita, así que nada, me vengo sintiendo muy bien y con mucha confianza. ¿Cómo lo ves a Alan, vos que lo conocés de tan chiquito? No, Alan lo veo muy bien, la verdad que me pone muy feliz por el presente que está pasando. Se lo merece, lo tiene recontra merecido por todo lo que pasó, ¿no? Y bueno, la verdad que, como te dije, me pone muy feliz y espero que siga así. Y espero jugar con mejor. Él pronto, ¿no? Sí, ojalá. Sería un sueño, ¿no? Jugar con él en primera. Sí, sería un sueño. ¿Ustedes en inferiores cómo pelearon algún campeonato en la 2002? ¿Habían salido campeón en alguna categoría o no? No, perdimos la final con Boca en séptima. Ah, me acuerdo. Se me escapó ahí sobre el final. ¿Qué otro chico de esa categoría hay que esté ahí en el plantel con ustedes? En reserva. ¿En reserva? Bueno, hoy en día está Juancito Freire. Está, no sé si lo conocen. Después está también Juan Culac, Santi Ayala, el número 9. Es una buena categoría. Sí, una linda camada sacamos. Pero bueno, no pudimos salir campeón nunca, pero hay muy buenos jugadores. ¿Y con primera te tocó entrenar ya o todavía no? Sí, a ver, íbamos a hacer por ahí... ¿Algún trabajito? Claro, unos que otros trabajitos, antes de los partidos, trabajaban la pelota parada, pero bueno, por ahí pude charlar un poco con el Moncho Monzón, pero no, nada, la verdad que muy bien. El Moncho, cuando tenga la posibilidad de subir definitivamente, tiene unas cuantas historias para contarte. Sí, varias anécdotas, la verdad que es muy lindo escuchar al Moncho por todo lo que vivió y por todo lo que ganó, ¿no? Chila, y la última, ¿disfrutaste estos 5 meses en pandemia estando con tu familia? Digo, te fuiste tan jovencito, tan chiquito, que te habrás perdido compartir un montón de cosas con tus viejos. No sé si tenés hermano, bueno, sí, tenés un hermano que contaste que estuvo acá. Digo, ¿pudiste disfrutar o tenías tantas ganas de jugar acá que por ahí no? Yo imagino que sí, pero bueno, contame vos. Sí, dentro de todo lo negativo de la pandemia y todo eso, mirando lo positivo, lo lindo que pude estar con mi familia, como lo decías vos, ¿no? A ver, estuve 5 meses y medio con ellos ya. Nunca había estado tanto tiempo desde que llegué al club, ¿no? Porque desde que llegué al club, como mucho iba, no sé, 2-3 semanitas. Y eso era todo, mis vacaciones con mi familia. Claro. Y al estar 5 meses y medio allá, obviamente seguía entrenando, ¿no? Iba al gimnasio todos los días porque allá los protocolos eran más tranqui, no era como acá en Buenos Aires, porque allá no había llegado. Entonces, no, claro, no llegó el virus, así que estábamos más tranquilos. Y la verdad que sí, poder visitar a todos mis parientes, a todos mis hermanos, estar con mi sobrinita, con mi sobrinito, la verdad que fue algo muy lindo y nada, vine muy 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 feliz para acá, pues, porque también el parate me ayudó a equipararme con mis compañeros, ¿no? Porque todo ese tiempo no hubo competencia, así que fue un tiempo ganado para mí, digamos, porque estuve entrenando y poniéndome a punto, ¿no? Para lo que se venía. Seguro. Y estuviste mucho tiempo en consideración en la selección. ¿Estás en contacto con alguien de allá? ¿Siguieron tu rehabilitación? Cambiaron por ahí un poco los coordinadores en el último tiempo, pero ¿has estado en contacto con la gente del seleccionado? Sí, ahora no, pero hace un tiempo atrás sí estuve. Bueno, cuando tuve la segunda lesión, bueno, me habló Pablo Aimar,
Después también con los ayudantes de campo me han mandado mensajes y bueno, después la otra vez justo me contó el Pola que tuvieron una reunión de Zoom con la selección y Placente también preguntó por mí, así que nada, la verdad que es muy lindo, ¿no?, que se preocupen por vos y que siempre me tuvieron en consideración, ¿no? Seguro. Tenés 18, cumplís 19, si no lo cumpliste este año. ¿Te pusiste como objetivo ver si podés tocar primera este año o querés ir despacio después de todo lo que te pasó, no pensar más allá del día a día? No, sí, cumplí justo 19 la semana pasada. Ah, mirá. Pero la verdad que sí, o sea, uno de mis objetivos es poder debutar en primera este año, ¿no? Pero no me quiero volver loco, o sea, yo dejo todo en manos de Dios y obviamente doy lo mejor de mí el día a día. Y sé que el momento va a llegar, pero a su debido tiempo, ¿no? No me quiero apurar porque ya por todo lo que pasé, ¿no? Seguro. Y quiero prepararme y ponerme bien físicamente y también, o sea, estar fuerte de la mente y, bueno, cuando llegue el momento, dar lo mejor de mí y demostrar para qué estoy. ¿Qué es Independiente para vos en tu vida, teniendo en cuenta que te recibió a los 10 años? Ah, Independiente es todo para mí. Es mi segunda casa, siempre lo dije. Siempre voy a estar agradecido por todo lo que me dio, por cómo me recibieron desde el primer día, y la verdad que siempre voy a estar agradecido eternamente con el club, y como te dije, son mi segunda familia y mi segunda casa. Chila, un placer enorme charlar, conocerte, escucharte. La verdad que hemos seguido todo tu periodo de recuperación, nos hemos entristecido cuando nos enteramos, pero son gajes del oficio, y seguramente ya pasó y te espera una carrera extraordinaria. Te mandamos un abrazo grande, pie de plomo ahora, a aguantar lo que se viene y a disfrutar, que seguramente será hermoso. Te mando un fuerte abrazo. Dale, muchísimas gracias por todo y bueno, un fuerte abrazo a todos y saludos a todos los hinchas independientes. Dale, gracias.